Por 3 días en Managua han concentrado a más de una docena de proyectos habitacionales que están en ejecución con programas estatales y empresas privadas en diferentes puntos del país. Como Cámara de Urbanizadores estamos presentes en esta Feria Nacional de Vivienda y estamos presentes con 13 empresas desarrolladoras de vivienda que representan 15 proyectos urbanísticos que lo puedes ver aquí en el Crown Plaza. Y con presencia de viviendas de $18,000 a $30,000, que son las viviendas de interés social, y que obtienen el bono de los $2,000 para la prima. Las empresas participantes han dicho que esperan la reservación de unas 300 casas. Nosotros esperamos la visita de las familias. Tuvimos el año pasado 14,000 familias que asistieron a la feria. Esperamos en un lugar más grande tener más o menos la misma cantidad de personas. Hay más proyectos, hay nuevos proyectos que queremos que las familias vengan a conocer aquí. Son 19 proyectos los que están certificados de interés social. Aquí van a encontrar todas las opciones que el gobierno ha certificado y ha facilitado para que las familias puedan acceder a materializar el sueño de una vivienda propia. Durante la feria, en la que también están participando alcaldías y universidades, se van a dar a conocer nuevos modelos como los que se estarán incorporando en el programa Bismar Martínez el próximo año. Y también es una muestra y un reflejo de cómo nuestro gobierno ha generado un clima de inversiones positivo. Y entre los requisitos para optar por una vivienda de interés social está el presentar la cédula de identidad, luego pasar por un filtro con una de las entidades financieras. También solicitarán la constancia salarial, colilla del seguro social y negativa de bienes. Nicaragua mantiene la meta de construir 50,000 viviendas para reducir el déficit habitacional. Les informó Oscar Morales.